Y continuamos aquí a través del Ara TV, Canal 60, señal abierta aquí en la parroquia Juan de Villegas, en Iribarren. Y bueno, habíamos cerrado el espacio ahorita, en el primer segmento, hablando de esa figura tan importante y relevante como es Luis Brito García. Luis Brito García, este gran querido, sesudo, investigador de las letras de nuestro país, que ha hecho, que ha plasmado en sus libros toda una referencia ya internacional. Luis Brito García nos representa, ya decir Luis Brito García es decir Venezuela, decir Luis Brito García es decir revolución, es decir amor por la patria, es decir lectura importante para la vida, es decir nutrirse el corazón con las letras y con la intelectualidad que él encarna. Y bueno, Luis Brito García, como ya anteriormente lo comentó el hermano Subcuentero, que quiero que me sigas hablando de él si es de tu gusto, digamos y le expresemos a esta gente que nos está viendo hermosa en su casa, en su trabajo, qué peso tiene Luis Brito y por qué creemos que se le da el nombre o se le homenajea con esta feria de él. Bueno, Luis Brito es constancia. Constancia y por supuesto constancia a la revolución. Luis Brito, en lo personal, es quien me inicia a mí en la lectura, porque él tiene una entrada por el humor, además por el drama, además por la lectura inteligente. O sea, leer a Luis Brito es una montaña rusa de emociones realmente cuando tú te lo encuentras, ¿no? Por ejemplo, en Abrapalabra, pero también en Ataque de Risa. Entonces, Luis Brito funda la Cátedra del Humor en la UCB junto a otros humoristas geniales como Aníbal Nasoa. Y, por supuesto, siempre se mantiene presente en la revolución y por eso creo que este homenaje es merecidísimo. Además que Luis Brito no se cansa de escribir. Tiene un blog en francés, un blog en español, tiene todos los días está escribiendo. Entonces, Luis Brito, para mí, en Venezuela, es un ejemplo a seguir de constancia, por eso usaba. Fíjate, por ejemplo, Luis Brito no tiene teléfono, ¿sabes? Él no usa celular. Él dice que no, porque eso me va a quitar tiempo. O sea, yo necesito estar total y absolutamente dedicado a lo hermoso de escribir. Y yo creo que está más que justificado. Claro, no, o sea, no es un tema de que sea anticuado. No, no, es que es verdad. ¿Cuánto tiempo no pierde uno pendiente del teléfono? Pendiente de la computadora. O sea, yo creo que ese hombre de verdad tiene que vivir así para poder generar ese caudal de ideas, ese caudal de directrices que él lanza en varios días. Y bueno, creo que más que justificado, como tú dices, que esta octava Filben y de carácter nacional e internacional, que aglutina a una gama increíble de editoriales, de librerías muy importantes. Por ejemplo, aquí en Lara, para entrar en materia, aquí tenemos una cantidad de expositores, no tengo el número exacto, pero son unos cuantos expositores. Y creo que lo dije ya, estamos hablando desde los hermanos de la esquina de la 23 con 19, de los de La Moneda, que son los libreros de libros usados, hasta por ejemplo la librería España, un emblema de la librería aquí en la 20 de toda la vida. Que bueno, ¿qué quiere decir esto? Que esto incluye y le da vida a mucha gente, no importando si son grandotes, si son pequeñitos, si tienen un billete para poder pagar el stand, aunque no se cobra nada a nadie, pero la visión es esa, inclusiva. Es una visión que abre puertas. Aquí está la gente de Susaeta, está la gente de Vicente Emilio Sojo, está la UCLA, está el IPASME, está la gente de la UNA, Universidad Nacional Abierta. O sea, está toda la gama de la editorial de Pedro de la Rana, de Biblioteca Ayacucho. Está toda la gama de Ministerio de Cultura en un solo lado sur del museo. O sea, aquí hay un trabajo de aglomeración justificada de un conjunto de personas que tienen una dedicación por la lectura que bien justificado y, como repito, es que estén juntos para que la gente que venga aquí pueda acceder a tantos títulos, a tantos temas. Quiero que también sepan que en todo el país, como dije ya, se está haciendo la feria. Creo que en este momento, si no pasó, está pasando en Guárico la feria, en Apure, en Lara. Creo que después sigue, ya no tengo la lista en la mano, pero sigue. Y en cada una de ellas existe una programación regional, exalta a cada uno o a la mayor cantidad posible de artistas de aquí, de cada región, pues, ¿no? En este caso hay una programación particular de Lara, ¿verdad?, que tiene a bien incluir a escritores, poetas, cuenteros, músicos, cantores del Estado.
Aquí, por ejemplo, va a haber presentaciones del libro. Ya hubo ayer la presentación del libro de Argimiro González, de los golpes de Tocuyo, sobre el golpe tocuyano. Va a haber, por ejemplo, libros de escritores nuestros de aquí del Estado Lara también, que nadie conoce, y que esta plataforma es utilizada pertinentemente para que sean, por ustedes, pueblo larense, conocida. Yo quiero que Rosa me diga qué opinión le merece a ella el que, sin ningún interés, sin ningún tipo de documento difícil de leer o sin ningún tipo de requisito complicado, representa que alguien que nadie conoce pueda estar aquí en esta Filben mostrando su trabajo, mostrando su arte. Bueno, me parece excelente la iniciativa, porque en realidad vale la pena ver la gran diversidad, ¿verdad?, de tanto lectores, porque la mayoría de las personas que trabajan con libros, su mayoría los mueve eso, la parte de la lectura. Y me impresioné mucho cuando entré y vi, como tú dijiste, los libreros de la 23. O sea, fue para mí de verdad que sorprendente ver que estaba Fundación Vigo, que está la Universidad Nacional Abierta, un stand de la UCLA. Bueno, hay mucha diversidad, ¿verdad? Y me parece excelente porque todos estamos por lo mismo. Todos somos parte de la cultura y no tenemos diferencia. Entonces, ahí te das cuenta, ¿verdad?, de la gran diversidad y que todos podemos estar juntos en un espacio que es para todos, porque este espacio es para todos. Esa es la idea es que el pueblo internalice, el pueblo sienta realmente que este espacio, aunque siempre ha sido del pueblo, porque he estado aquí, es un espacio público, ciertamente nos pertenece, que aparte de que nos pertenece, debemos cuidarlo, debemos preservarlo, que debemos, yo voy a hacer una anécdota mía, personal, si bien es cierto el museo estaba como frío, como tú dijiste, antes de hacer el cambio que hermosamente se dio, yo aquí en este museo hice una canción, compuse una canción, hace ya como 8 meses me vine, me senté en un pasillo y es que es demasiado hermoso. Esto hay una energía de por sí que te hace arraigarte, estos arraigos. Y eso es lo que queremos con este tipo de actividades, este tipo de iniciativas, el arraigo. Che, ¿qué piensas tú de eso? Mira, fíjate, el museo no está frío. Yo desde que conozco el museo, desde que tenía 7, 8 años que estaba en la escuela, que en la escuela alguna vez en un autobús nos fueron a buscar y nos trajeron al museo y estuvimos como 15 minutos dando vueltas, pero era eso, entrar, dar la vuelta, salir, montarte en el autobús y otra vez para tu casa. O sea, esa carencia de políticas culturales, claro, lógicamente estaba administrado por una fundación privada que, repito, respondía a otros intereses que no eran los intereses ni de los cultores ni del público en general. Entonces, había esa carencia desde que yo conozco el museo. Y el museo se transformó en ese espacio frío que tú ibas y era como entrar al templo donde nada podía pasar, no había bulla, no toques esto, no mires lo otro. Era una cosa totalmente, o sea, que no te enganchaba. Cuando tú entrabas... Sin embargo, es hermoso. Al museo. Sí, no, como estructura es hermoso. Pero una cosa es lo hermoso que puede ser en su fachada y en su arquitectura como tal. Bueno, vemos las ruinas, el muro que está allá atrás, que eso es de la primera construcción, original de la primera construcción. Pero la hermosura de un espacio va más allá de su arquitectura. Parte desde el calor que se genera desde adentro. Y ese calor es lo que estamos viviendo ahora. Ahorita vamos a disfrutar de un recital de guitarra clásica. Hoy tuvimos la presencia de su cuentero, de David Lara y de Angelita Almeida, también cuentacuentos, que estuvieron de manera itinerante en toda la exposición, estuvieron por parte, como una, eso fue una cortesía del Ministerio de las Comunas, que yo vine, traje a los muchachos para que... Cuente su cuentero sobre eso, ¿cómo te fue? No, fue una actividad interesante porque era atacar los espacios, ¿no? Era como realmente sentirte en casa. Invadir. Sí, era invadir. De repente entrar a la librería mientras estabas haciendo la cola y bueno, aquí te traigo cuentos. Hasta jugamos con el concepto de los charleros que a veces vemos en la calle. Buenas tardes, señor. Sí, entonces jugamos con eso para sentirnos, porque realmente nos sentimos con un sabor en este museo. Tú hablabas de hacer canciones acá y realmente cuando uno... normalmente ver los colores tan verdes, ver realmente que hay tanta vegetación, tú dices, aquí está sembrado una palabra, está sembrado un canto, está sembrado una esperanza. El amor. Y el amor, por supuesto. Bueno,
cerrando este segmento, gracias, hermano. A través de la RTV, Canal 60, vamos a despedir a la camarada Rosa Zárraga y ya viene otro invitado aquí a ser parte del panel y siguiendo hablando de esta actividad hermosa como lo es la reapertura del Museo de Barquisimeto y la octava Filben aquí en Lara.